Bueno, mis amigos, nos encontramos en la plaza principal donde, bueno, comunarios del Rincón de la Victoria están haciendo la invitación para este fin de semana, sábado y domingo, donde se va a realizar la festividad de la Virgencita de Fátima en el Rincón de la Victoria. Buenos días, ¿qué vamos a tener? Haga la invitación para este sábado y domingo. Muy buenos días, la población de Tarija. Invitamos, ¿no? Es el sábado que nuestra fiesta de nuestra Virgen Señora Fátima, a horas 12 del mediodía, tenemos la solemne misa acompañada con nuestra banda música tradicional de nuestra comunidad. Pasada nuestra solemne misa, invitamos, ¿no?, a disfrutar nuestros platos típicos preparados, ¿no?, de nuestra comunidad, por ejemplo, Chancho la Cruz, picantes, comida criolla. Y el domingo invitamos ahora a las 8 de la mañana, carrera de ciclismo, ¿no?, organizada por la comunidad y todos los participantes. Pasada la carrera de ciclismo, invitamos, ¿no?, a los juegos tradicionales que organizada por la comunidad también, como por ejemplo los embolsados, Va a haber una gran variedad, ¿no? Ahí podemos observar lo que van a poder también degustar, la chicha, el anchi, ¿no? Anchi, pastelitos. A ver, vamos a enseguida a degustar, amiga, claro comentando, que dando la sí. invitación, aprovechar cómo llegamos hasta la Victoria. Pueden agarrar trufis de la Federación de Campesinos que están yendo al Rincón de la Victoria con el precio de 4 bolivianos. Ellos ya saben también dónde les pueden dejar para que puedan ubicarse para llegar al templo. Y Este así, sábado y domingo. el sábado y el domingo. Okay. Este sábado y domingo la invitación está hecha, mis amigos, para que puedan llegar hasta el Rincón de la Victoria. Y la cortesía, ¿no?, que es organizada por la comunidad, que es la cortesía de la comunidad, la rica chicha del lugar preparada Gratis para por todos. gratis, Okay. cortesía A de ver, la vamos comunidad. a probar el sello nosotros también. Ok. Todos los que llegan allá, su chichita gratis. Sí, gracias por venir y Okay. disfrutar de nuestra naturaleza, ¿no? Listo. Y invitamos a todos Ok, presentes. cerramos la transmisión, enseguida retornamos con más información. Estos son los resultados de una buena administración. En un año pagamos en su totalidad el PROSOL 2020 y 2021. Estamos cancelando el PROSOL 2022. Reestructuramos el PROSOL garantizando que su inversión impulse la producción agropecuaria. Trabajamos para mejorar la economía de nuestros agricultores. Con una buena administración, reactivamos Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Hola, queridos amigos, como ustedes ya saben, llevo una agenda llena de actividades. Un día tuve un incidente que, ¿para qué?